Y mire, lo de las entrevistas amables, de verdad, lo de las entrevistas amables. ¿Ustedes vieron la entrevista del señor Pedro Sánchez en la 1? Porque yo la vi entera. Amable, no. O sea, de verdad, hay los merengues blanquitos esos que yo como, porque soy celíaca de La Palma, esos merengues blanquitos, blanditos, que yo como, que es el único postre que puedo comer, de verdad, al lado de aquella entrevista, los merengues blancos estos son amargos. Dios mío, ¿de qué estamos hablando? Pero es que yo, enciendo el otro día la tele, aquí se habla de entrevistas amables. ¿Sabes lo que vi yo el otro día en una televisión? Al señor Iglesias haciendo la compra. Es que resulta que el señor Iglesias vaya a la compra es una noticia. Yo estuve a punto de llamar para decir, señores, voy el próximo sábado a varios supermercados, espero que la cámara esté allí grabándome haciendo la compra. Pero es que anunció que ya no iba a ir a comprar a la farmacia. Es que ya no va a ir a la farmacia. Lo vi yo en la noticia. Ya no va a ir porque los niños ya están mejor y me parece bien y le respeto su permiso de paternidad. Que quede todo claro por delante, por si alguien tiene dudas, que por cierto, mi marido fue el primero que pidió un permiso de paternidad en Canarias. Hace 22 años que tiene mi hija. Lo sacaron en Radio Club Tenerife, me acuerdo, porque fue el primero. Pero no lo sacaron en ninguna televisión. Yo digo para llamar, porque hace 22 años ya había marido ocupándose de sus hijos, y hijas en este caso. Pero no, ahora resulta que es que como no va a la farmacia, porque los niños están mejor, cosa que desde luego yo me alegro, es una noticia que ya no va a la farmacia. De verdad, espero que en la farmacia del puente en Santa Cruz de La Palma haya una cámara esperándome, porque yo voy a ir a la farmacia y voy a seguir yendo. Cuando me ponga enferma, o mis niños se pongan enfermos.